Bueno, ya estás adentro. Si no me conoces, mi nombre es Necari Gutiérrez, soy de profesión arquitecto, 20 años de experiencia. Venezolana, siempre he ejercido en Venezuela desde que me gradué. Antes de graduarme ya había empezado esta carrera, desde las pasantías, antes con carta de culminación. O sea que comencé a experimentar desde que estaba en la universidad cómo era esta práctica profesional. Sin embargo, una de las grandes barreras que encontré cuando salí al campo profesional luego de la pandemia, porque prácticamente la pandemia nos dividió la experiencia de vida, luego de la pandemia no sabía realmente qué hacer, me encontraba absolutamente perdida y decidí emigrar. Tampoco fue una cosa que decidí porque yo quise, realmente fue como que me empujaron a emigrar. Estaba muy bien en una zona, como en un estado de confort, que tampoco era confort porque, como es bien conocido, Venezuela no es un confort para nadie, pero el sacarte de tu estado de confort mental, que es lo que más cuesta transformar y modificar, fueron las barreras que más difíciles me tocó superar. Realmente, en la actualidad estoy en Colombia, el país vecino, no me fui muy lejos, salté un poquito el charco, así digo yo. Sin embargo, la experiencia ha sido bastante dura, ha sido bastante enriquecedora. Yo no me dejé vencer, yo dije definitivamente tengo que ver qué es lo que hay afuera de las barreras de mi país, definitivamente entender que mi país era un país bloqueado, no solo económicamente, sino culturalmente, tecnológicamente. Ese choque cuando uno se da cuenta qué hay afuera. Tenía dos cosas, o me echaba a llorar y a no querer seguir, e irme a hacer como hacen casi muchos de los venezolanos como profesionales que les toca ir a limpiar colas a otros lados, o les toca ir a atender niños, siendo profesionales de alta experiencia. En mi caso decidí pues ponerme a estudiar, capacitarme, actualizar, me costó, lloré mucho, desespero, estrés. Bueno, todo lo que puedas imaginarte en estos procesos no son sencillos, por supuesto que no. Sobre todo, como te digo, sacar, abrir la caja de la mente. Y es la caja. ¿Cuál caja? La mente, los pensamientos, toda aquella información que nos metieron desde el vientre de nuestra madre. ¿Cómo ahora sacar todo eso y volver a meter información nueva? ¿Cómo desprogramarnos para volvernos a programar? Eso es totalmente viable, pero es difícil, sí. Imposible, no, no lo es. Que lloramos, que nos frustramos, que nos estresamos, que nos dan momentos de angustia. Sí, vivimos muchos de esos episodios. Pero lo importante de todo esto es levantarte, no quedarte allá abajo. Es saber que, bueno, es bueno sentirlo, pero hay que levantar para seguir. Así como en mi caso fue mi experiencia, hay muchos más que les ha tocado. Y les toca, realmente nos toca verlo desde afuera. Cuando estamos adentro del problema, no lo vemos, definitivamente no lo vemos. Hay que salir de la caja para ver lo que hay fuera de la caja. Y eso es arquitectura afectiva. Arquitectura afectiva, yo lo llamo así como un explotar las cotufas. Yo tenía un compañero en mi primer, creo que fue mi primer trabajo. Y él siempre, siempre hablaba de explotar las cotufas. Me explotaron las cotufas. Y yo no entendía muy bien el término que era explotar las cotufas. Hoy en día digo que arquitectura afectiva te va a explotar las cotufas. Eso es lo que va a hacer en tu mente. Te va a expandir la mente, te va a abrir la caja y vas a tener que verte, te vas a ver obligado a salir porque te vamos a deconstruir tu caja, que es tu mundo mental, para incorporar nuevas cosas. En este material es un PDF sencillo, sumamente digerible, es un vocabulario muy amigable, así como tú me escuchas hablar, así está escrito. De repente, bueno, vas a sentir ese tradicionalismo venezolano, por supuesto, que nos caracteriza como somos, pero va a ser muy fácil de entender. La idea, y lo desgloso en 8 capítulos, que van justamente abriendo los vértices de cada caja, sacando cada tirita, para que al final la caja totalmente se abra y te encuentres. Lo que vas a encontrar adentro es a ti mismo, no vas a encontrar otra cosa. Y te vas a encontrar a ti para armar la ruta de tu futuro hacia el 2050.
Puede ser 20-50, puede ser 20-70, puede ser 20-30 o simplemente puede ser 20-24. Así de sencillo. Realmente el límite lo pones tú. Para mí, 20-50 ha sido lo que yo me he planificado. Yo digo que ya para el 20-70 tal vez no esté aquí, mis huesitos no estén aquí, pero para el 20-50 todavía creo que ando caminando. Así que por eso lo he planificado así. Eso también ha hecho que yo me plantee un proyecto de vida hacia el 2050, o sea que voy a estar viva hasta el 2050, si es que la providencia sí me lo ha escrito. ¿Qué vas a conseguir adentro? Entonces es súper sencillo, está desglosado, lo voy a ir viendo desde mi teléfono porque realmente no me acuerdo muy específicamente. Pero está desglosado en 8 capítulos. El primer capítulo, por supuesto, es el marco teórico y los antecedentes, de dónde venimos. Y el único antecedente que hay este cambio disruptivo que estamos viviendo no es más que simplemente la revolución industrial que todos conocemos. La llegada de la industria, la llegada de la máquina, ese es el antecedente. Fíjate de cuándo te estoy hablando. Estoy hablando de 200 años. Y entonces, vamos, ese es nuestro antecedente para llegar a esto, que es lo disruptivo. Es la tecnología, es la inteligencia artificial, son todas las plataformas, son todas las apps. ¿Cómo puedes trabajar desde tu casa, desde tu lugar donde tú decidas vivir, sin necesidad de tener un espacio físico? Entonces, eso es lo primero. Vamos a ver ese panorama que a veces ni siquiera entendemos, que estamos apenas a 200 años, que vivimos la revolución industrial. O sea, ya está cerquita. ¿Ya estamos entrando en otra revolución? Sí, estamos en el cambio de otra revolución. Y ya esta revolución se dio, simplemente ahora nos toca todo un proceso de construcción, porque ya se dio, ya simplemente está instaurada. Ahora tenemos que nosotros deconstruirnos para volvernos a construir. Y esa es la lección de este libro, eso no es otra cosa. En el capítulo 2 en sí vamos a trabajar el método TEF. El método TEF es el método que yo he utilizado, es el modelo. El modelo es arquitectura efectiva bajo el método OTEF, porque no es más que cómo voy a vivir el proceso. Entonces yo creo o yo desarrollo un cuadrante, obviamente, dos ejes, X y Y, y empezamos por la O de oportunidad, la T de transformación, la E de experiencia y por último cierras con la F de fidelización. Y es en sí, es vivir OTEF. Es arrancar desde descubrirte a ti, descubrir las oportunidades. Descubrir las oportunidades en lo más miserable que puedas vivir, pero ahí hay oportunidades. Así sea una, esa oportunidad se convierte en la gran plataforma para que tú te puedas transformar. Y de la transformación, cuando tú transformas tu mente, tu pensamiento, tus sueños, es cuando empiezas a experimentar. Y la experiencia, obviamente, al compartir, te lleva a la fidelización. A gente que ve y se siente identificado contigo y dice, ¿sabes qué? A mí me pasa lo mismo y yo quiero vivir eso. Yo siento que me estoy perdido. ¿Y por qué estoy perdido? Tengo una carrera, estudié tantos años, trabajé tantos años y me siento perdido. Eso es OTEX. Entonces, OTEF es vivir un viaje interior que empieza en ti, pero termina en la manifestación. Esa es la experiencia de OTEF. Y a través de ese método es que se crea o se desarrolla el modelo que es arquitectura efectiva. El tercer capítulo está basado en capítulo 3 y capítulo 4, básicamente, soy yo. Es mi experiencia. Es lo que yo tuve que hacer, es lo que yo tuve que vivir. Es echándote el cuento de qué me pasó a mí, cómo lo superé, cómo he ido transformando, qué ha aparecido en mi vida, qué conocía, qué no conocía, qué definitivamente me tocó desechar y tomar decisiones, qué definitivamente dije, ¿sabes qué? Eso es para mí, no sé cómo es, pero lo voy a aprender y me he dedicado a aprender. Entonces, capítulo 3 y capítulo 4 es el caso de estudio, que soy yo. Y el capítulo 4, la psicología del cambio. Es súper valioso. Aunque tú no lo creas, obviamente es nuestra psiquis. Pasamos a ser psicólogos. ¿Por qué? Porque es importante que aprendas, primero que te conozcas y después de que te conozcas, que aprendas a llevar la información a otros. Y es justamente cómo tú vives la psicología del cambio y cómo tú le muestras esa psicología a todos los otros que también
están esperando una oportunidad, que alguien le muestre, que se sientan identificados, porque no todos llegan por mi palabra, por tu palabra, cada quien tiene un estilo diferente. A lo mejor yo podré llegar a algunos, pero hay muchos otros que no se sienten identificados por mí, por mi forma, por mi hablar, por muchas razones, pero sí se sentirán identificados contigo. Y eso es lo que nos va a llevar, la psicología del cambio, es lo que nos va a llevar a ser líderes. Porque una de las características del nuevo profesional del futuro es que somos líderes y tenemos que ser líderes. Por lo tanto, hay que aprender a ser líderes. Entonces, ese capítulo 4 es súper interesante porque estudias, te estudias y empiezas a entender a los demás. Empiezas a darte cuenta que tu error es tan multiplicador como le ocurre a los demás. Que tu error es un error que los demás cometen. Y si tú juzgas a otro, te juzgas a ti. Entonces, es súper valioso ese capítulo, Psicología del Cambio. En el capítulo 5, capítulo herramientas, vas a conseguir las herramientas y las metodologías de estudio. Hay herramientas que definitivamente tienes que incorporar. Mira, yo navegué mucho, hoy en día retengo líquido en las piernas por tanto estar sentada en el computador. Eso es una realidad. Me toca en las noches poner los pies en alto, me toca hacer muchas cosas para poder, pues, llevar a cabo todo lo que he tenido que aprender, pero ha sido así, ha sido días enteros, semanas, meses, 2 años prácticamente enteros metido consumiendo información y contenido de valor, por supuesto, de valor. Yo no me pongo a ver cómo baila, cómo canta, cómo se mueven, cómo chismea el otro, no, yo veo contenido de valor. Y ese contenido de valor es lo que me ha llevado a mí a empezar a descubrir herramientas. Y en una de esas tantas descubrir, por supuesto, perdí dinero. Aunque yo no siento que es perder dinero, sino que invertí en mis tropiezos para de ahí aprender. Hoy en día te puedo decir a ti que las mejores herramientas son aquellas que son gratuitas. Que no tienes que pagar nada. No tienes que pagar $200, $300 mensuales por usar una plataforma. No tienes que invertir una gran cantidad de dinero para usar, para proponer tu estudio, para iniciar con tu proceso de cambio. Vas a empezar con procesos, con herramientas súper, súper, súper fáciles y que son las mejores. Entre una de ellas, todo lo de Google, todo lo que te brinda la nube digital, úsalo. Todo. Gmail, úsalo. Los bloggers, úsalo. La plataforma para poder hacer videollamadas con tus equipos, úsalo. El calendario, úsalo. El shopping, la tienda virtual de Google, úsala. Todo Google es gratuito, úsalo. No uses ADS, que es el medio pago para hacer que todo le llegue a más gente, hasta que tú no depures realmente lo que tú quieres y donde tú te sientes. Uno de mis errores fue haber invertido en algunos cursos o formaciones que había que pagar, obviamente, porque para entrar pagas mucho. Y efectivamente, yo no había depurado la información y no sabía qué hacer. Y se me estaba venciendo el plazo de lo que había pagado y no sabía qué hacer. Y me encontraba absolutamente perdida porque me daba cuenta que no sabía cómo hacer para entrar en Facebook, para entrar en Instagram, para usar Instagram, para usar plataforma. No tenía ni idea cómo hacer una reunión virtual. No sabía cómo hacerlo. Me daba una crisis, sudaba, era como hacer insanity, tratando de abrir todo eso. Para mí era frustrante y me tocó pagar. Me tocó pagar formaciones que aparte tenían límites y hasta tanto tiempo ya lo que había pagado ya no podía usar y las plataformas o el acceso que ellos me daban se caía y lo perdía. Entonces, todo eso me hizo llevar, aparte de consumir información de alto valor, me llevó a entender que hay que hacer lo mínimo, concretar el concepto mínimo, lo que llega a ti, a tu esencia, desarrolla, purifícalo. Y con eso mínimo que tú has purificado, multiplícalo. Y de forma gratuita. Si eso tú lo logras hacer de forma gratuita, con lo mínimo, y logras que llegue gente, después de eso, paga. Antes no. Y por eso aparece este ebook,
que no es más que un PDF de 50 páginas, con un costo súper económico, creo que son $20 lo que cuesta. A mí me tocó pagar formaciones de $900, que solo tenía 4 meses para entrar y trabajar. Yo me fajaba como loca, llegaban los 4 meses y no sabía cómo usarla. Y se vencían todas las plataformas y después no tenía acceso y quedé en las mismas, porque aparte no puedes bajar el material y no te dejan el material. Entonces es súper frustrante. Hoy en día sé que si yo les puedo bajar el material. En ese momento no lo sabía. Hoy en día dice, ay, lo podía hacer y no sabía cómo. Ellos tampoco te lo dicen. Entonces, digamos que es una estafa, una media estafa. Pero eran $900 y era doloroso. Para otros fueron $600. Y fue duro, fue doloroso, fue triste, porque a la larga, yo digo, sí aprendí, porque aprendí a no hacer lo que no debes hacer. Y es lo que yo te muestro. Te doy esta información para que tú abras tu caja, para que tú expandas tu mente, para que tus cotufas exploten, para que te consigas a ti, te descubras a ti. Y después que te descubras, crees algo, una idea, la desarrolles y la purifiques de una manera tan perfecta que ese chiquitico que tú vas, ese modelo pequeño que tú vas a construir, lo vas a multiplicar N veces de forma gratuita y después vas a pagar. Y ya las cotufas te las puedes comer. Entonces, eso es lo que te muestro con esto, te hablo desde mi experiencia, desde mi frustración, y tal vez por eso empiezo con esto. Eso es arquitectura efectiva, eso es el ebook que te ofrezco, son sencillos $20, simplemente accedes a algún punto de esta herramienta que es Hotmart, que al inicio la usé, pero muchos no me la. No la presentaba, no sabía ni cómo usarla, entonces la tenía ahí y dije, ay, no sé, yo mejor como que no la uso. Y después que me vencí con Amazon, porque estando en Colombia no tengo acceso a cómo cobrar en Amazon, solo se puede en Amazon, en América del Sur, solo puedes cobrar estando en Brasil o en México, el resto tienes que estar en Europa o en Estados Unidos, obviamente, Canadá, chévere, pero no podía, entonces me vencí, hice todo lo que tuve que hacer. Por supuesto, aprendí cómo usar la máquina, ahora la sé usar, eso es fantástico. Y hoy en día, bueno, búscalo aquí en Hotmart, ¿dónde está? Para que vayas y toques y la puedas descargar y te des cuenta de qué es esto. Son los $20 mejores invertidos, es mi experiencia. Así que, ¿qué es eso? Por supuesto que a la larga, después de todo esto que he aprendido y que todo esto que he desarrollado, me puedo reír. Pero te puedo decir que lloré, no te voy a decir que no vas a llorar, vas a llorar, vas a sufrir, vas a hacer de todo, vas a patalear, vas a desechar, después vas a venir, vas a decir voy a volver a empezar. Eso es vivir la experiencia de la transformación. Pero si no lo haces, también te voy a decir que va a haber una parte de ti que se va a voltear y te va a decir, ¿qué tal si lo hubieras intentado? ¿Qué tal si tú hubieras salido de tu zona de confort y hubieras pasado y transformado esa barrera? ¿Qué tal si? Si te quedas en el mismo sitio, si te quedas pensando igual, no hay cambios, no se producen los cambios. Tu futuro va a ser exactamente igual a lo que ya vienes viendo. La única manera de que cambies es que esto se transforme. Duele mucho, frustra bastante, pero es lo mejor y es la mejor decisión que puedes tomar. Te digo que en el capítulo 6 vamos a hablar de el poder que te da el método TEF, o sea, lo que te empodera a ti como profesional, como ser, o sea, todo lo que ahora tú vas a ver la vida con otra mirada, tú en todos lados vas a ver una oportunidad, vas a aprender que no hay errores, no hay fracasos, sino que hay oportunidades. Vas a ver que todo es una oportunidad en la vida y así vas a poder explotar lo que tú quieras. En el capítulo 7 vas a ver Navegando con la ética, por supuesto. Una de las cosas importantes es que no perdamos los valores. Es cierto que vamos a abrir la caja, vamos a detonar todo lo que estaba ahí y vamos a meter cosas nuevas, pero no te pierdas de meter siempre tu cajita de valores. Y los valores, no solo los que te dieron en casa por la religión, por la familia, por la educación donde tú estudiaste, sino los valores del ser, el respeto a ti y al otro, el reconocimiento a ti y al otro,
Esos valores te ayudan a formar parte en mejor conciencia con el mismo planeta, con el equipo que tú quieras formar. A partir de ahora, después cuando tú tengas tu equipo de trabajo, tú vas a ver que es un equipo armónico porque hay valores esenciales, que son valores que no irrumpen la vida del otro, el crecimiento y la experiencia del otro. Vas a poder dar oportunidades y querer enseñar al otro para que el otro sea multiplicador como tú, porque nos vamos a convertir en maestros de maestros. No nos vamos a quedar con la información egoísta y cerrada, sino que vamos a tener estudiantes, vamos a tener un equipo para formar y que después ellos, cada uno quiera explotar su cotufa, buscar su modelo ideal y desarrollar y hacer su equipo. Porque esa es la idea de esto, la idea es crear líderes. La idea es que tú seas tu líder y que los que lleguen a ti sean otros líderes. Así es como nosotros vamos a poder salir de este momento crítico. Vamos a poder despegar y soltar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial vino para quedarse, sí, pero la inteligencia artificial, si nosotros somos los que manejamos la inteligencia artificial y la codificamos con nuestra información de valores, ella nos va a ser útil y nos va a ayudar a mantener y conservar el planeta. Pero si la inteligencia artificial está rodeada de humanos egoístas, ambiciosos, con cosas horribles para meterle ahí adentro, por supuesto que ella se va a contaminar y al final va a terminar acabando todo y explotando no las cotufas, sino el planeta. En cambio, ahorita la idea que yo quiero y te muestro es que nosotros somos transformadores de esta realidad, si entendemos que nosotros somos los que podemos dirigir y colaborar en que la inteligencia artificial nos ayude a evolucionar más rápido, pero que ella no se adelante a nosotros. Y eso es lo bueno. Y por último, te tengo el último capítulo, que es obviamente Abrazando el Futuro. Cómo entender que el futuro está ahí, aprendiendo a usar un muy sencillo. Tiene muchas imágenes, tiene preguntas, te vas directo a el Telegram de Arquitectura Efectiva y ahí cualquiera de las personas que estamos te puedes contestar, yo te puedo contestar directamente. Y a partir de ahí tienes todos los artículos, tienes los videos y tienes el canal de Telegram absolutamente gratuito. O sea, con $20 tú accedes a todo eso gratis. Así que, ¿qué más? Porque el resto te vas a ir a tareas que son para que aprendas en la nube, para que investigues en la nube, para que crees tus propios canales, para que crees tu plataforma y todo eso es gratis. Porque no tienes que pagar para entrar a Google, porque con tu Gmail ya tú entras directo a tu nube digital. Entonces lo que tienes es que aprender a usar eso que ya tienes ahí con tu correo electrónico de Gmail, ya lo tienes. Entonces, básicamente, con $20 te estás llevando tu futuro gratis. Después de ahí, hay cosas que sí tengo que son un poco más costosas, una inversión más costosa, pero me gustaría que la persona que llegue allá, que son mis mentorías personalizadas, vas a tener un año completo de comunidad directamente conmigo. Eso sí es la mentoría. La mentoría tiene un precio diferente de $900. Es un año donde yo estoy contigo construyendo. Nos vemos una vez a la semana para ver tus avances en equipo. Aprendes a hacer equipo, ves cómo otros trabajan, aprendes la experiencia de los otros. Ahí también tenemos una comunidad que es nuestra comunidad ya de mentorías. Pero has tenido que haber pasado y vivido aquella otra experiencia que es muy bueno que porque para que llegues a la mentoría ya debes tener todo lo otro ya avanzado. Ya hay que haber abierto la caja, explotado la cotufa, como dice mi amigo. Y también ahí en la mentoría tenemos otros productos. Tenemos la calculadora inmobiliaria para aquellos que quieren abordar y conocer el mundo inmobiliario, el mundo del negocio inmobiliario, cómo funciona. Hay una calculadora que es una herramienta súper sencilla, pero ya tienes que haber aprendido muchas cosas para que tú sepas claramente cómo lo vas a usar. Porque es sencillo, pero es técnico. Entonces, si tú, por ejemplo, no sabes usar Excel, si tú no has aprendido a usar Project,
si tú no has aprendido a usar Revit, si tú pues no tienes nociones, algunas nociones importantes con respecto para qué te van a servir las redes sociales, cómo vas a usar tu nube digital, pues eso te lo va a dar el ebook y eso te lo va a dar la plataforma o todas las herramientas que yo te doy gratuita para que llegues a la mentoría ya con todo esto depurado o que ya tú estés más claro, más organizado y simplemente llegamos a construir, ¿ok? Bueno, no he construido mi canal porque no sé cómo hablar en mi canal. No he terminado de armar mi blogger porque no sé qué artículos, no sé cómo desarrollar los artículos. Perfecto, eso lo hablamos, eso lo trabajamos en la mentoría. En la mentoría, por ejemplo, planificación para dirección de proyectos. En mi caso es la maestría que terminé con España. También te ayudo cómo vas a llevar un proyecto ya desde la nube digital, planificando, usando herramientas de la nube digital como arquitecto, como profesional de la arquitectura. Pero ahí ya vas a tener que, tienes que saber AutoCAD, tienes que saber Excel, tienes que saber planificación. Ya ahí vamos simplemente a empezar el proceso de planificación y organización. ¿Qué tienes aquí a la mano? Puedes descargar de regalo, te dejo el planificador 2024. Es algo que tú puedes imprimir, tú lo puedes tener en tu tablet como tú quieras. Lo que te va a ayudar ese planificador, habiendo visto y leído el ebook, es que tú empieces ese proceso de planificar tu ruta, de armar tu ruta, de expandir tu mente, de incorporar y sacar cosas. Eso te va a servir ese planificador. Y ese planificador es el regalo. Está de regalo cuando tú haces la compra. Sin embargo, pues vas a tener todo lo que ya te dije, que también vas a tener de acceso gratuito. Y si más adelante vas a acceder a la mentoría, ya pues accedes a mi otra cartera de colaboradores, de colegas y de amigos y entramos a otra formación totalmente diferente y ya estamos en un nivel más arriba. Bueno, eso es todo lo que te quería comentar, lo que te quería dejar. Si quieres acceder y hacer la compra facilito, simplemente con tocar aquí, seguir los pasos, accedes a tu ebook, se te descarga automáticamente. Son 50 páginas comestibles 100%. Yo te diría que yo lo podría comerme en un fin de semana. Pero, sin embargo, tiene actividades, tienes tareas y te recomiendo de repente que te comas un capítulo por semana y te dediques a desarrollar las tareas. Ahí es donde te vas a atrasar en hacer las tareas, porque ahí es donde está la ruptura de la caja. Entonces, te lo dejo. Y si quieres acceder o verme en otras plataformas, pues simplemente con mi nombre, Nekari Gutiérrez, de repente puedes acceder a mi LinkedIn, por supuesto que me vas a conseguir en LinkedIn. Me vas a conseguir en mi YouTube, en el canal de YouTube, arroba Nekari Gutiérrez 774. Tengo mi blogger, por supuesto, charlando con Nekari. Hay muchos artículos que siempre escribo y de hecho ahí vas a conseguir todas las tareas porque los artículos están vinculados con el ebook. Porque ahí escribo justamente cómo usar Project, cómo usar Revit, cómo usas Plannerly, que es una plataforma muy buena para dirección de proyecto y planificación en obra. Ahí hay una gran cantidad de artículos que he escrito y que voy permanentemente escribiendo. Hay otros que son anécdotas, hay otros que son cosas que me he ido encontrando en el camino, como por lo menos una estafa que tuve con una plataforma de trabajo remoto. Simplemente puedes descubrir, eso es todo. Y adentro de ese blogger también encuentras mis redes. Tengo, ahí está mi portafolio, si lo empiezas a descubrir, ahí hay muchas cosas que también puedes ver. Así que chao, eso era todo lo que te quería contar. Y si es de tu interés, te agrada, por favor, comunícalo, públicalo, que otros pues puedan ingresar, puedan ver esta oportunidad. Y a lo mejor a veces no es para ti, pero puede ser para otros. No necesariamente es para arquitectos. Lo que pasa es que yo soy arquitecto y en función de mi experiencia, yo hablo y le puedo hablar a arquitecto. Pero puede ser un ingeniero civil, un ingeniero electricista, cualquier profesional de la rama de nosotros, que también quiera desarrollarlos, le va a servir excelente. Cualquiera de los ingenieros, por lo menos, puede usar Revit, puede usar Project para
perfectamente su proyecto. Así que eso es todo lo que te tenía que comentar. Te dejo aquí la información. Accede a Hotmart a cualquiera de los puntos donde vayas a comprar y te veo adentro. Bye bye.